En el año 1966 todo comenzó en Ovalle, con una empresa familiar distribuyendo fierro, madera y materiales de construcción. Hoy Ferretería David cuenta con 7 locales en la cuarta región y una flota de camiones de reparto que cubren múltiples necesidades. Vendedores especializados en las distintas líneas de productos. La gran variedad de productos hoy nos convierte en líderes. Líderes en materiales de construcción, industria, comercio, agricultura, hogar y motos. Pero la gran variedad de productos no sería nada sin la asesoría de nuestra gente. Personas especialistas en cada área de ventas. Porque somos ferreteros de verdad. Bienvenidos este lunes 17 de junio, imagino muy felices con este tremendo fútbol que vimos hoy día con la selección chilena, este 4-0 rotundo ante los japoneses en su debut de la Copa América y también con esta inesperada lluvia que nos llegó hoy día por sorpresa, así que en unos minutos más también tendremos a nuestro geógrafo Rogelio Rodríguez que nos viene a contar qué pasó y cuánta agua cayó acá en el Limarí. Hoy día, como todos los lunes, hablando de la contingencia nacional e internacional con nuestro colega Nicolás Filip Mazó. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estuvo esa lluvia este frío lunes de invierno? En mi caso, de donde vengo yo, como se haya acostumbrado, porque llueve mucho. Así que llueve, trueno, acá estamos presentes para hacer nuestra columna de todos los lunes, a ver, como es habitual, ¿no? Exactamente. Este lunes movido, entonces, triunfo de Chile, esta lluvia, comenzamos esta ventana abierta. ¿Con qué tema vamos a conversar hoy día, Nicolás? Ya a mediados de junio, que se nos va ya acercando sí. La mitad de año en este 2019. Mira, creo que hay que comenzar por felicitar y mostrar, que estamos viendo ahí de fondo, la imagen, creo yo, la imagen política del año en Chile, que es la gran caravana de profesores, más de 50.000 que fueron a Valparaíso el martes pasado. Las bases siendo consultadas, un sindicato dirigido además por el amigo a quien mando un saludo, Mario Aguilar, de cara a las bases, todo se consulta, no hay diálogo entre cuatro paredes. Justamente hoy, que los profesores ratificaron el paro, que continúa, Mario Aguilar, en plena conferencia de prensa, llamó a la ministra en vivo con su celular. La ministra no atendió, le dejó un mensaje de voz delante de todos. Así se dirige un gremio. Aprendan otros gremios de Chile y de fuera de Chile de cómo se conduce un gremio de esa transparencia. Así que me parece que la imagen que dan los profesores, el apoyo que tienen a nivel nacional, las votaciones son de 95% de acatamiento en muchas regiones, acá también. Así que creo que esa es la primera imagen que quiero destacar porque me parece que es importante que la gente sepa que están pidiendo cosas de cambio profundo, que eso es muy bueno. Exactamente, un tema que todos los años a veces sale a flote y que sin duda es el motor de la educación de todos los establecimientos educacionales del país. Estos profesores que luchan por sus intereses y por remediar algunas condiciones laborales que no son las más óptimas algunas de las veces. Claro. Mientras que en Brasil nos llegan reportes de que ya hay militares en los colegios porque está en Brasil la ley que se llama la ley Mordaza, conocida así, en la que lo que hacen los militares yendo a los colegios supervisar que ningún profesor pueda dar un contenido que ellos consideran ideológico, entre comillas. O sea, a ese nivel ya de involucrarse en las Fuerzas Armadas dentro de lo que Paraná son... En Paraná y en Joinville, en los Río Janeiro, ya hay militares en los colegios amenazando a los maestros que han hecho una huelga también hace de un día en Brasil. Y también en Honduras, los médicos y los maestros que están en huelga hace más de un mes han sido el día del sábado brutalmente reprimidos en este gobierno realmente opresor de Honduras, de derecha, que reprime la protesta social, bueno, como pasa en estos países. Qué interesante, por eso la imagen que la prensa no la pasa, hay que buscarlo. Exactamente, son contenidos que muchas veces no podemos encontrar en los medios de comunicación masivos y aquí en esta ventana abierta de todos los lunes los podemos encontrar. Los profes con las manos limpias, porque Mario Vidal les pide que levanten las manos porque no hay nada que esconder. Así que un saludo para eso. Tengo una buena noticia que viene de Argentina, que es que las abuelas de Plaza de Mayo han encontrado a nietos 130, de casi 600 que se supone que han sido, porque pueden ser más, han sido robados de sus madres. Dentro del periodo de la historia militar de Argentina. Claro. Este joven, Matías Darux, encontró su identidad el día viernes porque su tío lo estaba buscando.
No sabe bien quién es su padre, porque recordamos que en esa época las organizaciones de izquierda, algunas violentas, otras no, usaban alias, los nombres eran ficticios, y entonces muchas chicas embarazadas, pero no sabían quién era la pareja. Entonces él sabe quién es su mamá, pero está buscando a su padre, así que, bueno, él decía, ¿no? Yo siempre tuve, la familia que lo tomó a él, le mintió, dijo que lo habían encontrado en la calle, en un bebecit, y que lo habían tomado. Bueno, una mentira más grande que una casa. Él siempre sospechó, porque su familia era muy de derecha y él tenía ideas de izquierda, interesante eso, le pasa a muchos nietos recuperados, y entonces... Algo no calzaba ahí. Con dudas fue a Abuelas, que cualquier persona puede ir, se hizo un examen de ADN y con el banco de sangre que hay desde el año 89 se pudo dar con el paradero de él, de su familia original. Su familia. Hemos visto también a Argentina las noticias con estos apagones que han pasado, donde gran parte del país, también recordando lo que estaba afectando también a Venezuela hace algunos meses, en Argentina también, en parte de Uruguay, en Brasil, ¿a qué se debe este tipo de situación? Felipe, se reían de Venezuela en Argentina, y mirá, el día sábado 50 millones de personas entre Argentina, Uruguay y sur de Brasil quedaron oscuras de 7 de la mañana a 2 de la tarde con un corte que no se sabe todavía las causas, y es curioso porque el gobierno Macri, se corta a 7 de la mañana. Macri dio respuesta recién, 8 horas después envió un tuit diciendo que lo que pasó, no sabían cuál era la causa, pero que nunca se iba a repetir. Pero ¿cómo puedes decir que no se repetir si no sabes cuál es la causa? Bueno, un delirio. Exactamente. Los últimos días de Macri, este apagón, realmente Macri chocó un país como Argentina y lo dejó oscuras, que también se refleja en cómo juega el fútbol. Yo creo que está todo conectado, ¿no es cierto? Hablando de Copa América. Claro, perdiendo también Argentina y acelerando también este tremendo triunfo de Chile que tuvimos hoy día lunes. Y bueno, tenemos que decir también el tema de Guatemala. Ayer hubo elecciones en Guatemala. Segunda vuelta, al parecer. Va a ir segunda vuelta de acá a un mes. Sandra Torres y Alejandro Giammattei. Están dos hombres de derecha, como si fuera Lavín con Evelyn Matthei, imagínense. Así que no hay mucho futuro. Lo que pasa es que hay que decir que Jimmy Morales, presidente guatemalteco que saliente, está acusado de corrupción. Ha llamado a la Guardia Estadounidense para que haga la protección a estas elecciones y se va dejando un país lleno de corrupción. Y además recordemos, lo hemos contado aquí el año pasado, que él echó al comisionado de la ONU que estaba investigando el caso de corrupción, como empecé, lo investigaron a él, el hermano y el hijo, los echó. Bueno, un papelón, así que se va el Morales malo, como decimos, ¿no? El Jimmy Morales de Guatemala, y llegan, bueno, creo que de Guatemala a Guate peor, como se dice, ¿no? Se está moviendo entonces Latinoamérica, estos países a veces no tan vecinos, pero también vinculados con nuestro país en este resumen y este análisis internacional que hace todos los lunes nuestro colega Nicolás Feliz Mazo. En unos minutos más también tenemos la información de lo que pasó con esta lluvia para saber cuántos milímetros cayeron en la zona y cuáles son las proyecciones para los próximos días. Así que atento a esta ventana abierta. Lo último que quiero señalar, el tema de la frontera Estados Unidos-México, el caos migrante que está pasando. Sigue ese tema pendiente. Porque ahora, claro, México ha dado todas las oportunidades de poder alojar a la gente, pero es mucha la gente que va llegando. Se denuncian 25 migrantes fallecidos en estas cárceles, estas jaulas que pone el gobierno de Donald Trump. Y también muchos niños, más de 15 el fin de semana, ante un juez denunciando abusos sexuales de los carceleros de Trump en esos lugares. O sea, imagínense lo atroz, el caos que está pasando. Que es eso, que hay niños denunciando que son abusados sexualmente por guardia cárceles estadounidenses en la frontera. O sea que realmente el tema este, el lunes que viene, si tenemos más tiempo, lo vamos a tocar más en detalle. Exactamente. Porque hay que ver qué está pasando ahí, pero un poquito más, vamos a meter un poquito más finamente en eso. Exactamente, abordando esos temas. Entonces, otros que pasan en nuestra Latinoamérica todos los lunes con Nicolás Felipe, hablando en esta ventana abierta, día con Empresas David, con este día movido, con esta lluvia inesperada. Así que vamos a estar conversando unos minutos con Rogelio Rodríguez para que nos comente qué pasó y qué pasará en estos días que vienen. Abríguese porque está bien helado este día lunes. Nicolás, muchas gracias. Me quedo a ver entonces porque quiero saber qué pasa. Para saber cómo hay que estar en el día de mañana y los días que vienen. Vamos a un corte entonces, volvemos con más contenidos en unos instantes en Ventana Abierta. En el año 1966, todo comenzó en Ovalle, con una empresa familiar distribuyendo fierro, madera y materiales de construcción. Hoy Ferretería David cuenta con 7 locales en la cuarta región y una flota de camiones de reparto
que cubren múltiples necesidades. Vendedores especializados en las distintas líneas de productos. La gran variedad de productos hoy nos convierte en líderes. Líderes en materiales de construcción, industria, comercio, agricultura, hogar y motos. Pero la gran variedad de productos no sería nada sin la asesoría de nuestra gente. Personas especialistas en cada área de ventas. Porque somos ferreteros de verdad.